Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos. Le damos la cordial bienvenida a todos quienes nos están acompañando en este momento a través de la señal de ivox.com. Hoy, 7 de octubre del año 2018, estamos recordando un caso en la cual la gente a nivel país y nivel mundial comienza a recordar y muchas veces a clarificar, y también como punto aparte a enterarse que el 7 de octubre del año 1998, a eso de un cuarto para las 4 de la tarde, en el sector de Paihuano, ubicado en el Valle de Elqui, de la cuarta región de Chile, viviría uno de los acontecimientos que marcaría para siempre la tranquilidad de aquel pueblo. Muchas veces desmentido, olvidado, archivado y no investigado, nos da la pauta y también la posibilidad de comenzar a inmiscuirnos un poco más en este ámbito, comenzar a buscar información y también investigar. Como tuve la suerte, la fortuna y puedo decir la grandiosa posibilidad de encontrar aquel lugar en la cual suscitó este hecho. Como dije anteriormente, bienvenido a todos ustedes, porque este hecho que vamos a comentar en este especial de la barcaza de lo desconocido, nos vamos a dirigir y navegar en aguas de la ufología, en aguas del misterio y también de la conspiración, aunque ustedes no lo crean. Así que vamos a dar comienzo de esta edición especial de ODE Chile. Y para poder comenzar, tengo el agrado, el lujo y el placer de poder presentar a ustedes uno de los grandes amigos, compañeros y colaborador de este programa, que semana tras semana nos ha estado acompañando y el día de hoy no ha querido quedar ajeno para poder no entregar la verdad, cosa que siempre los investigadores en la televisión o cualquier otro medio de comunicación quieren aseverar. Acá nosotros queremos entregar la información y para que todos ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Así que doy la cordial bienvenida a nuestro querido amigo Paolo Sepúlveda, que nos está acompañando desde el sur de Chile. Paolo, muy buenas noches, bienvenido a la barcaza de lo desconocido. Buenas noches, Mario. Muy bien recibida su bienvenida a este capítulo, como tú dices, un capítulo que es una edición especial. Este sería nuestro segunda edición especial en lo que es ODE Chile. Así es, sería nuestra segunda presentación como especial y no es como un capítulo más, sino que son temas bastante interesantes, son puntuales, en las cuales nosotros queremos abarcar un poco más. Porque el regular de los temas, nosotros siempre queremos entregar la información, que ustedes puedan conocer, sacar sus conclusiones. Pero cuando son fechas importantes, en este caso para mí y también para Paolo, y también para Ignatius Frappé, que en este momento no nos puede acompañar por motivos X, motivos personales, pero también yo creo que comparte nuestra opinión, que merece un capítulo especial. Ahora, para poder ya comenzar a presentar este caso, para ti este caso anteriormente había sido ya desconocido, ¿o no me equivoco, Paolo? Así es, amigo. Exactamente tal como tú lo planteas. Es un caso que para mí, y me he dado cuenta que para el común de las personas, es un caso relativamente desconocido. Pero primero que todo, permíteme saludar a todas las personas que nos escuchan, saludos cordiales y afectuosos a la humanidad completa, porque este capítulo, este episodio especial, lo escuchan personas no solamente de Chile, sino que de muchas partes del mundo, y por lo mismo, Mario, ya que tú este caso lo investigaste de una forma presencial, in situ, en el lugar, valga la redundancia, a mí me gustaría empezar haciéndote una pregunta a ti que relativamente va fuera del tema que vamos a tratar. Sí, por Como supuesto. Tú bien dijiste, este es el caso de el Roswell chileno, claramente haciendo un paralelismo con el apoteósico caso del OVNI que se estrelló en Nuevo México. Este caso es el incidente del cerro Las Moyacas, que es un cerro que está enclavado en Paihuano, como tú bien decías. Pero hay muchas personas, yo he escuchado personas hablando en Brasil, en Estados Unidos, en España, hablando de este caso. Yo no conozco la cuarta región. Lo más al norte que conozco es Valparaíso. O sea que, al igual que yo, muchas personas que nos escuchan desde afuera se estarán preguntando cómo es Paihuano. A mí me gusta imaginarme las cosas. Cuando uno las va conversando, cuando las va contando, me gusta imaginarme si ahí habrá un árbol, si habrá alguna cosa. Y en este caso a mí me gustaría preguntarte
¿cómo es Paihuano? Porque en este caso Paihuano no está enclavado en el norte de Chile, que es el desierto más árido del mundo. Esto corresponde ya a lo que es el norte chico, que es como una transición entre lo árido del desierto y donde ya empieza la zona más boscosa. ¿Tú estuviste ahí? ¿Cómo es para que las personas se puedan imaginar el lugar donde ocurren estos hechos? Mira, este lugar de Paihuano, primero que nada, la cuarta región de Chile es un lugar en la cual tiene un clima templado, aproximadamente seco, con temperaturas promedio anuales, y el sector de Paihuano está enclavado en el Valle de Elqui, conocido por la producción vitivinícola y también de pisco, muy conocido en la cuarta región. Pero este sector, como tú bien lo dices, es un sector árido, en la cual su cadena montañosa no tiene ningún tipo de vegetación a la vista. Y el sector de Paihuano está entrecruzado con un riachuelo. Hablemos de un río bastante contundente, de aguas cristalinas, espectaculares para el baño, un poco frías, pero el sector de los cerros y donde suscitó este caso es muy seco y sus cadenas montañosas son muy empinadas, de muy difícil acceso. El lugar es muy transitado en los sectores de los cerros por criadores de ganado, ¿a qué me refiero? De cabros. ¿Cómo se llama aquí en Chile? Por ende, es de muy difícil acceso. Y hay mucha plantación de vid o parras, como se dice aquí en Chile. Pero también hay otro tipo de cultivos que son paltos, otro tipo de arbustos como o árboles como las chirimoyas, disculpa, las papayas, que es muy conocido en la cuarta región. Pero a la vez, más que un ámbito de geográfico del lugar, me captó y me dio la impresión del ámbito demográfico y de folclore de la zona. Porque al llegar a la zona, cuando yo fui a investigar en marzo de este año, que ya lo tenía previsto hace mucho tiempo de poder investigar, me encontré con mucha gente del sector que ya nos conocía, que ya conocía a ODE Chile, lo cual me causó mucha simpatía, mucha gracia, porque no pensé que llegábamos tan lejos. Pero cuando llegué a investigar fue un día de noche, y el lugar te recibe con una magia, una tranquilidad y una pasibilidad en el ámbito de lugar, de aire, que tú dices, ¿cómo puede haber suscitado un hecho tan importante en el ámbito de investigación? Me refiero de ámbito personal, que haya suscitado en ese lugar. Ya ingresando al lugar, te das cuenta que el lugar es mágico. Indiferente al lugar que es muy seco, una que otra plantación, pero el valle que recorre, en este caso las quebradas que recorre, o el cajón en este caso, que ya te recibe con agua y con plantaciones. Pero el lugar tú lo observas y los cielos son limpios y te recibe de una gran manera. Yo creo que para quien pueda ir por primera vez, va a ser un golpe anímico, un golpe de autoestima bastante grande. Eso es lo que yo pude percibir en ese momento, Paolo. Ok. O sea, en este caso, incluyéndome a mí, las personas que no conocemos esto y vamos a empezar a escuchar qué fue lo que sucedió hace 20 años atrás, podemos situarnos en un valle que está enclavado, lógicamente, entre dos, le dicen cerros. Técnicamente, un cerro es una colina que no supera los 500 metros. En este caso, me da la impresión de que esto fuese más alto. Podríamos decir que son prácticamente verdaderas montañas que están tanto al frente como por la parte trasera del valle, por así darle una forma. Lo digo frente y trasera porque el valle está de sur a norte. Esa es la forma que nos podemos situar. Y como tú dices, me di el trabajo de buscarlo por Google Maps, de ver. Y tal como tú decías, en estos datos demográficos, es una comunidad bastante pequeña, no es una ciudad. Aquí no creo, tú, Mario, que estuviste ahí, ¿cuántas personas así aproximadamente crees que viven en esa localidad? Mira, ¿Más de 1.000? ¿Menos de 1.000? Más de 1.000. Claro, correspondería ya a una pequeña ciudad. Claro, y además tenían su comisaría, su posta, y lo que más me llamaba la atención es la paz que se vivía en el lugar, gente sentados en las veredas, con sus bancas, personas de edad, mirando los vehículos como pasan, los carabineros o policías que se encontraban en el lugar. De verdad, muy apacible, sus rondas normales, te saludaban, la gente es muy amable. Te encuentras con otro tipo de personas. No, eso es lo maravilloso de estos lugares, que al ser una comunidad pequeña y que la vida gira en torno a las mismas actividades de,
de producción, de trabajo, son personas que se conocen entre todos y permiten conocer y hablar de este y otros temas. No es como en Santiago, en ciudades más grandes donde los habitantes se cuentan por millones y son prácticamente todas las personas desconocidas donde hacen su vida cada una por separado. En este caso es una comunidad completa. Exactamente, es una comunidad en la cual todos se conocen y las personas de edad son o son tienen parentesco o estudiaron juntos. En este caso ya es un lugar, como dicen las personas, para ir a jubilarse, para vivir tranquilo. Sí, un muy buen lugar para eso, sí. Sí, incluso, una buena recomendación. No, y de verdad que muchas personas que yo he conversado sobre el tema me han dicho, oye, es un lugar espectacular como para jubilar, vives tranquilo, vives con lo mínimo, pero feliz. Y no olvidemos, Mario, que estamos hablando, que eso no es porque seamos chilenos, que pretendamos hacer que las cosas nuestras son las mejores, estamos hablando de los cielos más limpios del mundo. Exactamente, uno de los lugares privilegiados para la astronomía mundial, y en la cual se podría decir que es el país que tiene más observatorios en muchas regiones de Chile. Estamos hablando desde la cuarta región hacia el norte. Y de hecho, perdón, tú corrígeme si me equivoco, creo que efectivamente en la cuarta región y cercano a este lugar creo que también hay algún observatorio, ¿cierto? El Tololo. Exactamente, uno de los más conocidos acá en Chile. Y también es espectacular, cuando yo lo pude visitar, tú tienes, se puede decir, la virtud que tiene un cóndor. Puedes observar todo desde el cielo, porque está bastante alto, enclavado en la cordillera, y tú puedes observar toda la cordillera de la costa, la depresión intermedia, completa. Es un lugar privilegiado. Y de noche, yo creo que un mar de estrellas es poco. O sea, es un lujo y un placer que tiene esa zona. Con eso ya te lo dice todo. O sea que estos habitantes de Paihuano fueron testigos privilegiados de lo que vamos a comenzar a hablar en estos momentos, ¿cierto? Claro, porque estamos hablando que son cerca de 2.500 habitantes que están en el sector de Paihuano, que la gran mayoría pudo percatar este caso. Claro, y como bien decías tú al comenzar, cuando yo te dije que, por favor, que imagináramos cómo era el lugar para que las personas lo dijeran, sí, claro, en la parte de abajo, en la parte baja del valle, si bien es cierto, hay plantaciones, hay viñas, hay árboles, los cerros, estas colinas montañosas son totalmente áridas. Ahí no hay arbustos, no hay árboles, no hay nada que entorpezca la visión de un hecho como el que aconteció. Ni contaminación lumínica. Exactamente, no hay postes, no hay luces de ningún tipo que vayan a deformar la visión de lo que estos habitantes tuvieron. Claro, entonces ahora para poder ya abarcar este tema, porque nosotros en nuestro fanpage ya habíamos hecho mención sobre este aniversario, este vigésimo aniversario de este caso. Y hay gente conocidísima que nos sigue, se preguntan, ¿a qué se refieren con eso? Nunca lo he escuchado. ¿Tienen información? Y para eso estamos nosotros, para entregar información sobre este hecho. Que obviamente, como investigador, es un caso bastante importante. Que en algún momento me tuve el placer que me entrevistaran para la televisión chilena hablando sobre este caso. Y también tuve la posibilidad de estar ahí in situ, de poder hablar con la gente, con los habitantes del sector, algunos testigos, y por cosas de tiempo no pude interiorizar un poco más, pero bastó y sobró para sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, para que ya la gente comience a acomodarse en su asiento y comience ya a interiorizarse en el caso de Paihuano, primero hay que dar las fechas, hay que dar las situaciones y qué pasó realmente. Aunque en podcast anteriores ya habíamos hecho mención, que fue, si no me equivoco, el segundo que nosotros pudimos hacer, y también en marzo, que fue como un refresh de este caso. Pero para quienes no lo conocen, esto suscitó el 7 de octubre del año 1998. Estamos hablando hace mucho tiempo atrás. O sea, efectivamente estamos en el aniversario mismo, se cumplen 20 años hoy. O sea, no sabría decirte yo si es un aniversario o una conmemoración, porque acá hay una serie de hipótesis que las vamos a tratar ahora, que dentro de ellas hay algunas que son verdaderamente absurdas y hay otras que son, no sé si descabelladas o demasiado aventuradas, porque hay algunas hipótesis que incluso dicen que aquí hubieron, en este caso, cuerpos, hubieron personas, no sé si personas, alienígenas. Vamos a desglosar todo esto parte por parte, pero habría que ver si llamarle un aniversario o una conmemoración, porque
desde todos los puntos de vista, desde todas las aristas y desde todas las hipótesis, tenemos desde piedras pintadas hasta retiro de cadáveres supuestamente extraterrestres. Claro. Comencemos mañana. Sí, claro, porque cuando uno comienza a escarbar en internet, a navegar, a buscar, a cachurear, como se dice algo en chileno, te puedes encontrar con mucha, mucha información. Pero me refiero a mucha, estamos hablando de copy-page. Copiar y pegar. Nada nuevo. Pero en base a todo eso, nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones y también poder comenzar a comparar lo que un investigador u otro entrega sobre este caso, porque tenemos hasta participantes de televisión muy importantes, conocidísimos, muchos seguidores, en las cuales, como tú bien dices, llegó a unas hipótesis muy descabelladas, en las cuales o niegan, o afirman, o sobreafirman sobre este caso. Ahora, para abarcar un poco más esta situación, como bien lo decía hace un momento atrás, el 7 de octubre del año 1998, recordado para todos los chilenos, año 98, Chile volvía al Mundial, Mundial de Francia. Pero en este caso, tiempo después, estamos hablando que en septiembre, en la cuarta región de Chile, se estaba realizando un ejercicio en conjunto con la Armada de Chile y la Armada estadounidense, Operación UNITAS. Estamos hablando que ya en ese proceso había un ejercicio en conjunto, que ustedes lo pueden investigar en internet, para que puedan saber a qué se refiere este ejercicio, pero son maniobras de combate simulado entre muchas naciones, en las cuales participó Chile y la sede oficial fue aquí en Chile. En ese proceso, en septiembre, 11 días después, el día 7 de octubre, a eso de las 4 un cuarto de la tarde, según lo que dicen algunos testigos, algo inquietó y en este caso causó un pánico e inquietud en los habitantes de Paihuano, porque ellos vivieron una experiencia extraordinaria. Igual los mantuvo en vilo bastante rato, bastante tiempo, porque lo primero que sintieron los habitantes fue un tremendo sonido. Esa fue la primera característica que dicen algunos testigos. Ahora, ¿a qué se parecía? Como cuando un avión rompe la barrera del sonido. Y te lo aseguro, Pablo, espero que hayas tenido la oportunidad alguna vez de escuchar que un avión rompe la barrera del sonido, es algo que te deja sordo. De verdad. Así es. He tenido la posibilidad de escucharlo y me llama poderosamente la atención, ahora que tú lo mencionas, que antiguamente, entre la década de los 80 y los 90, era relativamente común escuchar ese tipo de sonido, cuando se rompe la barrera de sonido en esa época. Y si, no sé tú, pero ahora en estos tiempos ya no es tan común. ¿Será que la tecnología ha cambiado bastante y ya no se rompe el sonido, pero de otra forma? Yo creo que depende de la calidad de los motores que tengan los aviones, pero la fuerza o esta, se puede decir, experiencia de rotura de la barrera del sonido aplica ámbitos físicos y siempre va a ser la misma, el sonido va a ser el mismo, sea donde sea aeronave que la tenga, siempre va a ser la misma. Cuando yo escuché por primera vez en mi vida, cuando un bombardero B-1 rompió la barrera del sonido enfrente de nosotros, yo quedé pero loco, como se dice. Me imagino, porque si uno que lo aprecia a kilómetros de distancia queda así impactado, me imagino que tú que estuviste ahí tiene que haber sido algo tremendamente sorprendente. Estamos hablando menos de un kilómetro, metros, 500 metros. Y después cuando un F-15 lo rompió sobre nosotros, eso fue peor, de verdad. Doy gracias que tenía audífonos de protección. Pero imagínate ese sonido, algo similar, para los habitantes de un pueblo tranquilo. Que lo más grave ha sido que hayan robado ganado. Fíjate que era exactamente lo que te quería acotar en este momento, porque tú estabas haciendo una especie de cronología, un paralelismo de qué fue lo que sucedió exactamente hace 20 años atrás, y nos decías que esto fue el 7 de octubre y que primero que todo, antes de que comenzara toda esta batabola que se vivió en ese momento, fue que previo a lo que tú vas a contar hubo un gran ruido. Y eso, amigos, por favor, los que están escuchando, imagínense la situación. Estamos hablando de una localidad pequeña que está encerrada en unas montañas rocosas, pero que todo lo que Mario va a contar a continuación hubo como un aviso previo, porque se rompió la tranquilidad de un lugar que es calmo por naturaleza, un lugar que es pacífico, que es tranquilo, que en esa fecha
las personas están a esa hora de la tarde que tú dices, las personas están saliendo de su almuerzo, están totalmente tranquilas y relajadas, y en ese lugar totalmente apacible hay un sonido apoteósico que rompe la calma del lugar. O sea que dio la posibilidad de que las personas reaccionaran, que salieran a mirar lo que va a suceder. ¿Cierto, Mari? Exactamente. Inclusive la gente ya comienza a describir, los testigos, el paso de un objeto volador, que lo describen como de color metálico, de aproximadamente las dimensiones de este objeto comienzan a variar según los testigos. Pero el promedio de los avistamientos, o sea, disculpa, de los que pudieron ver este paso de este bólido, era aproximadamente de hasta 15 metros. El tamaño de un autobús. Estamos hablando de un Transantiago, de un bus Pullman, que viajan de una localidad a otra. Imagínate el tamaño. O sea, que permíteme a mí aquí entonces hacer otro paralelismo. Estamos hablando de que las personas pudieron ser alertadas por este fuerte sonido, salieron a mirar, y las personas afirman, la comunidad completa, haber visto lo que sería un objeto fusiforme, algo que es real, algo que es concreto. O sea, porque dentro de las hipótesis también se decía que podía haber sido un meteorito. ¿Quién no correspondería a estas características? ¿O sí, Mario, qué dices tú? Mira, si hablamos de meteoritos, si son 15 metros aproximadamente, te lo aseguro que Paiwan no existiría. Efectivamente. Permíteme descartarlo dentro acá de la hipótesis. Después la vamos a dejar una por una, yo me imagino, pero ya lo vamos a descartar. Mira, claro. Mira, como un ejemplo, lo que tú puedes ver como una estrella fugaz es la entrada de un aerolito que puede ser como del tamaño de un grano de arena a una cereza. Efectivamente, o sea, si aquí hubiésemos estado hablando de algo, de un objeto, de un bólido de unos 15 metros, efectivamente el pueblo y seguramente los pueblos de alrededor también hubiesen desaparecido, así que me voy a permitir, desde mi poco conocimiento del tema, descartarlo como hipótesis, me imagino que esté dentro de lo correcto. Se podría decir que sí, pero ahora lo que llama la atención sobre esto es que los testigos y la información que nosotros pudimos recabar, porque esto es antes de mi investigación, hay tres comentarios distintos. Que un objeto se mantenía estático sobre el cerro que se estrelló este objeto, que eran dos objetos y que eran tres objetos. O sea, no podemos encontrar la lógica si eran uno, dos o tres. Y que este objeto que estaba, según lo que dicen los testigos y la información oficial, estamos hablando de información oficial, lo que tú encuentras en internet, o se puede decir extraoficial, porque oficialmente no tenemos ningún relato avalado por las entidades que corresponden, este objeto reflejaba la luz del sol, estamos hablando que era las faltaban para las 4 de la tarde, más o menos, sí, exactamente, y reflejaba el sol porque decían que era una estructura metálica, haciendo fácil su observación. Una, que era una forma, que era de forma alargada. Luego otros testigos afirman que era un objeto cilíndrico. Luego que era en forma ovalada. O sea, tenemos muchos testimonios distintos sobre este objeto. Y que permaneció en la cumbre de la montaña durante muchos días. ¿A qué me refiero cuando cayó? Estuvo muchos días. Todo el pueblo de Paiwano fueron testigos de este caso por el sonido, por el golpe, por todo. Y después de caer este supuesto objeto, hablemos de supuesto porque no tenemos la certeza de lo que realmente fue, sino que sacamos nuestras propias teorías. Después de haber suscitado este hecho, se produjeron temblores en el piso. ¿Cómo? ¿Inmediatamente después, o horas después, o días después, o inmediatamente después? En el momento en la cual cayó. Hagamos cuenta, para quienes viven en la región metropolitana, y me refiero al sector de María Pinto, Curacaví, Lo Aguirre, cerca de Maipú, existe una mina que se llama Mina de Lo Aguirre, que fue cerrada en los años 90 por X motivo, porque es un sector fiscal que pertenece al Ejército de Chile. Antiguamente se efectuaban tronaduras en esa mina. Y estamos hablando que una comuna en la cual yo vivo, que es Curacaví, a Lo Aguirre, tenemos exactamente unos 10 kilómetros de distancia, y se escuchaban las tronaduras con movimiento en el piso. Yo creo que la gente del sector que escucha nuestro programa puede caracterizar eso, o las personas que viven en Calama, cerca de Chuquicamata, saben a lo que yo me refiero. Pero en este caso
El pueblo de Paihuano nunca había sentido ese fenómeno, ese movimiento de tierra, aparte que Chile es un país sísmico, pero este era un temblor único, un movimiento. Pero ¿cuál fue lo que...? Dime. ¿Habría sido algo así como un sacudón? Exactamente. Y lo que más llamó la atención es que después de ese movimiento de tierra, o sea, movimiento telúrico, se cortó la luz en todo el valle. Se vieron afectadas las transmisiones de radio, televisión, en 4 comunas: Paihuano, Pisco, Elqui y Montegrande. Y ahí ya es raro. Ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de cosa, de fenomenología, de alguna característica que este objeto que impactó hubiese tenido, porque para que sucediera eso tendría que haber habido alguna especie de anomalía electromagnética. Exactamente, como la detonación, es una comparación burda, pero lo que suscita con una explosión atómica. Fallas de sistemas eléctricos. Ahora, ¿por qué hice mención sobre eso? Porque lo que lleva más adelante no afirma esta teoría, pero sí más o menos comienza a amoldar este suceso, porque ante la alarma de la caída de este objeto, los primeros en actuar fueron Carabineros de Chile, los cuales no tuve el placer de poder hablar con ellos porque no se dio la posibilidad y no quisieron entregar información, porque es obvio, hay que ir con autorización, y yo no la tenía. Pero según lo que dicen los testigos, los primeros en dirigirse, y, o sea, primero observar con prismático el objeto que había caído, y segundo, tratar de llegar a la cumbre, fue Carabineros de Chile, o la Policía de Chile, para que en otros países nos puedan entender. Y como el lugar es muy rocoso, de difícil acceso, les fue muy imposible llegar a la cima, e inclusive afirman que uno de los animales, porque subieron a caballo, uno de los animales que intentaron subir junto con Carabineros, murió en el intento. Y lo único que pudieron percatarse, y al bajar, que no había nada, pero dieron una clave extraña, clave Cóndor 1, que dentro de la jerga de Carabineros debe significar algo en especial. Ahora, lo increíble que pasó después es que solo 24 horas más tarde, Carabineros era relevado por personal del Ejército de Chile, que ya comenzó a asumir el control de la zona. Punto uno, y es raro. Personal militar. A ver, mira, para que no vamos dejando ningún cabo suelto, por lo menos desde mi punto de vista, que aquí yo participo como un auditor más de observador de este día de Chile, me llama la atención lo que tú dices, que las personas que estaban ahí distinguieron este objeto fusiforme de distintas formas, ya sea cilíndrico, alargado, alguno forma discoidal. ¿Podrá haber sido eso, Mario? Desde la perspectiva en que las personas lo miraron, tal vez se podría explicar de esa forma, porque al ser esto un valle, tiene la característica de ser un asentamiento alargado, lineal, por así decirlo. Tal vez las personas que lo vieron de frente o de los costados habrán tenido distintas perspectivas para mirar este objeto. De ese punto de vista, claro, pueden haber tenido un punto de vista distinto en base al objeto que pudieron ver, alargado, cilíndrico, discoidal, ovalado. Porque recuerda que cuando tú observas algo, siempre tienes un punto de vista distinto, a menos que esté estático en el cielo. Pero aquí tenemos distintas hipótesis, o sea, distintas descripciones de un objeto que cayó. Eso no lo podemos negar. Y son distintas explicaciones. Y claro, puede ser desde el punto de vista que ellos tengan en su ubicación geográfica. Claro, puede ser entonces dentro de la perspectiva que cada persona hubiese tenido. Pero dentro de la hipótesis también, y que se maneja bastante, es que aquí no pasó nada, ¿cierto? Pero si no pasó nada, ¿por qué Carabineros se hace presente en el lugar? A ver, Mario, tú estuviste ahí en el lugar. Creo que son kilómetros que hay que recorrer hasta llegar al lugar. O sea, si no cayó nada, ¿a qué fue Carabineros para empezar? Y ahora a mí me llama poderosamente la atención, como una persona común y corriente, y me gustaría hacerle esa pregunta a un carabinero del sector del lugar que hayan estado en ese momento, si es que también sus comunicaciones se entorpecieron, porque ellos no usan la línea telefónica, ellos son aparatos de radio, me imagino que es distinta la comunicación a la telefónica. ¿Habrán también sufrido ellos esa caída de sus transmisiones? Según lo que estipulan, claro, hubo caída completa de transmisiones, porque las antenas de repetición funcionan con energía, y la caída completa de energía conllevó a la dificultad
de comunicaciones. Pero según lo que explican, Carabineros no fue así. Pero en este caso, dime. Tú me dices también, bueno, lógicamente, al ser esta una comunidad pequeña, al igual que hay muchísimas en Chile, Carabineros generalmente está en el centro de las localidades. O sea, en este caso, Carabineros concurre al lugar, pero esa es una comunidad bastante pequeña. El GOPE, hay muchas personas que nos escuchan desde el extranjero y se preguntarán qué es el GOPE. GOPE es una rama especial dentro de Carabineros, que es el grupo de operaciones especiales. No creo que en Paihuano haya un GOPE, no creo que haya un grupo de operaciones especiales. Por ejemplo, ellos son los que acuden en el caso de bombas, de que haya que hacer un manejo de alguna situación fuera de control. En este caso, los funcionarios del GOPE habrían llegado desde otra localidad a Paihuano, porque el GOPE es una rama dentro de Carabineros que es una especialidad. Claro, porque en este caso Paihuano tiene un retén, que es una estancia pequeña de uniformados en caso de. Pero lo que llamó la atención fue que comenzó a llegar personal del Ejército de Chile. Y la pregunta es, ¿qué hacían ahí? O sea que aquí también podríamos descartar la hipótesis que también muchas personas afirman que ahí no pasó nada. O sea que ahí, dentro de todo, algo sucedió. Porque si Carabineros se presentó en el lugar, Carabineros de la localidad, y posteriormente, al parecer, otra rama de Carabineros, que sería el Grupo de Operaciones Especiales, se presentaría también en el lugar, y aparte de esto ya tenemos la presencia del Ejército chileno, que ahí estamos hablando de algo totalmente distinto, porque el Ejército, si no están en una zona que sea una zona de la Armada o del Ejército propiamente tal para hacer su ejercicio, no tendría por qué salir o necesitaría un permiso especial del Congreso, del Senado, para realizar una operación en un lugar que no sea un recinto militar, me imagino yo. No, y exactamente, porque no tan solo Paihuano fue pesquisado por esta entidad castrense, sino que también Pisco, Elqui y Montegrande. Inclusive efectuaron labor de peinado en los montes cercanos para desalojar a los arrieros de la zona. O sea, tratar de poder sacar a todo testigo posible de este hecho. O se puede decir, efectuar un sector de cuarentena. Como bien uno lo puede observar en varias series, es feo comparar esto, pero en varias series de televisión, de ciencia ficción, sci-fi, que cuando suscita un hecho extraño, entidades uniformadas toman el control y aíslan. O sea que este caso es mucho más rimbombante de lo que yo sabía, porque a pesar de que no conozco mucho del caso, traté de ponerme al tanto para poder participar, yo creo que más bien en representación del resto de los auditores para realizar estas preguntas, pero aún así, yo desconocía lo que tú me estás diciendo y yo debo confiar completamente en lo que tú dices, porque tú eres una persona que estuviste en el lugar, tú eres una persona que habló con las mismas personas que ellos, con sus propios ojos, vieron esto, que vivieron personalmente esta situación. O sea que no tendríamos por qué desconfiar, y me parece muy importante y extraño de que no solamente fue esta localidad la que fue intervenida por las fuerzas militares, sino que localidades aledañas también fueron víctimas, por así decirlo, de esta operación. Exactamente. E inclusive, mucho personal se comenzó a registrar como turistas en el sector, recordando que también Paihuano es un sector turístico, por la magia, y también por los avistamientos OVNI. Inclusive el otro día cuando te acuerdas cuando conversábamos sobre este caso, te contaba cómo me había ido, las fotografías que te envié del plano turístico que muestra Paihuano. Exactamente, lo recuerdo. Y claro, y tiene la cualidad o la característica este mapa de mostrar OVNIs, que tú puedes observar estos fenómenos a vista y paciencia, según obviamente se den las posibilidades, y también de otras características electromagnéticas de ese sector. Pero eso va a ir más adelante. Me imagino, pero permíteme hacer una pequeña observación. Sí, por yo, favor. Poniéndome en representación de los auditores de nuestro programa, de Observador de Estrella Chile, quiero hacer una pequeña aclaración, tal vez muchas personas no se darán cuenta, pero Mario me dice que una gran cantidad de personas empezaron a llegar a este sector y a registrarse como turista, pero perdón, acá por un asunto de lógica de los hemisferios, hemisferio norte y sur, nosotros acá, cuando ocurrió esto, que fue el día 7 de octubre, nosotros no estamos en una temporada estival como para que las personas estén yendo de vacaciones. Las vacaciones de acá corresponden dentro de lo que sería nuestra primavera-verano, más bien dicho, entre las
enero y febrero, o sea, no es una época usual, por lo menos para que personal chileno, personas chilenas, estén tomando vacaciones y menos en esos días, 7, 8, las vacaciones generalmente acá son enero y febrero, o tal vez puede ser vacaciones de invierno, pero tampoco correspondería dentro del periodo de tiempo en que sucedieron estos hechos. Esa es una de las características que conllevan a preguntarse el por qué estaban ahí. Y algunas personas me decían que eran gringos. Eso es lo que me llamaba la atención. Pero me estoy adelantando un poco a mi investigación. Pero para que la gente ya comience a dilucidar este tema, el Cerro de las Moyacas fue el hecho en la cual pasó Paihuano. Y mucha gente lo pudo divisar. Pero el sector ya fue tomado por entidades uniformadas. Algunos dicen que eran de la Army, ejército americano, pero pasado el tiempo, porque este objeto estuvo 2 días, y el día 9 de octubre, varios testigos oculares vieron la llegada de camiones de tonelada, de peso pesado, como se dice, al sector, también con personal del ejército, que obviamente lo único que hacían eran recibir órdenes, nada más. Ellos no hablaban con la gente, había gente especializada para poder tomar declaraciones y muchas veces quizás que guardaran silencio. Pero en ese momento vieron y también sintieron, como en aquella noche del 9 de octubre, helicópteros de color negro sin identificación, con grandes cadenas y redes o mallas, comenzaron a trabajar en el sector de ese cerro. Y el sonido era ensordecedor. Claro, porque si estamos hablando de que los testigos afirman que los helicópteros trabajaban de noche, la única posibilidad y helicópteros posibles eran los Black Hawk. Y ahí nombran que eran 2, a lo menos. Y aquí en Chile solamente había 1 en esa fecha. Y aparte estaba hace poquito llegado, hace muy poco tiempo, si es que yo no me equivoco. Y te lo puedo asegurar, solamente había 1 en Chile. Y comenzaron a trabajar para sacar este pseudo objeto, inclusive un cabrero que se encontraba en la parte posterior del cerro, que no había sido desalojado, vio cómo llegaron estos helicópteros, lo cual era bastante raro, y que este objeto fue bajado, llevado hasta los camiones de gran tonelaje que, según explican, eran de ejército. Imagínense esos camiones que trasladan los tanques en la parada militar. Exactamente, o sea, aquí había que anotar, para no dejar cabos sueltos, que en Chile, por lo menos en ese tiempo, no teníamos la cantidad que se indica de helicópteros de estos Black Hawk que aparecieron. Exacto. Es así, y también tendríamos aparentemente el testimonio, el relato de una persona que estaba cercano al lugar y que sí confirmaría que estos helicópteros aparentemente eran más que uno. Exacto, y eso yo lo pude corroborar. Ahora, ¿quién pudo recabar esa información? Fue el investigador Patricio Díaz, de la zona. Permíteme entonces, Mario, abusar de tu conocimiento de escena y del caso. ¿De dónde aparecen estos helicópteros negros? Porque yo, por lo que he visto, así como una persona común y corriente, tanto como en los desfiles del aniversario de las Fuerzas Armadas, la conmemoración de la gloria del ejército, que efectivamente es la parada militar, que se llama. Nosotros, todos los helicópteros, la maquinaria del ejército, es maquinaria que tiene las señales características que pertenecen ya sea a la Armada de Chile, a la aviación, tienen sus letras, sus símbolos. Estos aviones no tendrían ningún distintivo a quién pertenecen, ni de dónde vendrían, tampoco se sabe. Ninguna identificación. Porque aquí hay como un método específico, porque yo he escuchado de otros casos aparentemente similares a esto, creo que fue en el Cajón del Maipo, en donde las personas afirman y relatan también algo muy similar, que hubo la caída de un objeto aparentemente, y también se presentó personal del ejército y estos mismos helicópteros, o sea, habría un comando, habría un conjunto especializado para realizar este tipo de labores ante este tipo de situaciones. Mira, en este caso, para sacar las conclusiones de por qué aparecieron ahí, ya deben haber tenido conocimiento desde mucho antes que cayera este objeto. Deberían haber estado preparados, esperando dónde puede haber caído. Como
no tienen la tecnología para saber en qué punto iba a caer, es una explicación lógica de parte mía, es una hipótesis. Yo creo que ya estaban preparados. Y los aeropuertos más cercanos que tenemos es de la Florida, que están en La Serena. Y de ahí ya nos saltamos a Arturo Merino Benítez, a Santiago, Calama y Antofagasta. El Loa y Cerro Moreno, que es Antofagasta y Calama. Pero yo creo que estos muchachos, hablemos, destaquémoslo de esa forma, ya estaban a puertas de la recuperación. Estaban listos. Porque ¿cuánto habrán pasado? ¿Dos días? ¿Un día? O que hayan sido desplegados de manera urgente de un país que todos nosotros sabemos que está acostumbrado a recuperar este tipo de objetos, o lo que caiga del cielo, que se hacen llamar los de adquisiciones, hablemos de Estados Unidos, que estaban preparados. Ahora, eso es una conclusión bastante ambiciosa de parte nuestra de poder decir, claro, eran ellos. Solamente acá estamos recabando la información que está circunnavegando las aguas de Internet, lo que todos pueden tener acceso. Va mucho más allá de la investigación que yo pude hacer, sino que comienzan y comenzamos a desgranar este hecho de que tenemos participación de terceros, y no solamente nacionales, que es lo que tú me estabas haciendo mención hace un momento. Estaba pensando, Mario, este tipo de helicópteros, yo desconozco completamente el mundo militar, el ámbito de la guerra. Este avión sería el mismo de la película La Caída del Halcón Negro, es el Black Hawk. Este tipo de helicóptero, ¿qué función existe dentro del ejército? ¿Es un helicóptero de guerra? ¿Es un helicóptero de gran tamaño? ¿Es un helicóptero de transporte? ¿Qué tipo de helicóptero, qué función cumple en esos helicópteros dentro del ejército? ¿Sabes todo eso? Mira, este tipo de aeronaves cumplen la función de traslado, transporte de tropas en caso de emergencias, catástrofes, y traslado de material bélico. También puede ser equipado con ametralladoras de alto calibre, .50, y también en sus lados posteriores se han utilizado normalmente con drops de combustible o estanques auxiliares de combustible que pueden ser reemplazados por lanzarrockets o lanzacohetes. O sea que si nos ponemos a hilar fino y especular, tal vez la llegada de estos helicópteros coincida también con la llegada de los pseudoturistas. ¿Puede ser? Exactamente. Y mira, amigo Pablo, para que la gente ya comience a quedar con la duda, porque yo creo que están, pero inmersos en nuestro navegar de la barcaza de los desconocidos, están pensando qué van a decir estos muchachos. Los vamos a dejar con la duda, pero por un momento, porque tenemos que ir a una pausa, tenemos que dar un descanso para que la gente comience a maquinar este hecho para ya comenzar a dilucidar la investigación. Así que, amigos míos, nos vamos a ir a una pausa, así que espérenos, vamos a estar de regreso acá en la barcaza de lo desconocido a través de iVox.com.
Para que sigan disfrutando de los misterios y también de la ufología, nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras plataformas, en iVoox.com como ODE Chile, en Facebook como Observador de Estrellas Chile, también en Twitter como ODE Chile, y también comunicarse a nuestro correo observadorufostelar@gmail.com. Somos la barcaza de lo desconocido. Estamos de regreso, queridos amigos, acá en la barcaza de lo desconocido, en un nuevo capítulo y especial de Observador de Estrellas Chile, acompañándolos a todos ustedes a través de la plataforma iVoox.com para Chile y todo el mundo, en la cual en esta oportunidad, junto a nuestro querido amigo Paolo Sepúlveda, que ya es parte del equipo de trabajo de ODE Chile, estamos abarcando de manera especial el vigésimo aniversario de la caída del objeto extraño en la localidad de Paihuano, en la cuarta región de Chile. Y nosotros en el bloque anterior estábamos haciendo mención, para más o menos ya seguir el hilo de la conversación, de la situación en la cual el objeto, ya pseudo-objeto, que no ha sido explicado hasta el momento en este relato, estaba siendo recuperado por personal uniformado. Según los testigos, personal de ejército, por helicópteros de color negro sin identificación. Hasta este momento es una recuperación de algo extraño, no se sabe qué es, ni tampoco fue explicado, pero sí fue sacado de manera, se puede decir, con desconfianza, con mucha precaución, y evitar la proliferación de testimonios de este hecho. Es lo que habíamos hecho hasta este momento, Paolo, si es que no me equivoco. Así es. De esa forma estábamos explicando a las personas y haciéndole un llamado a que trataran de imaginarse en el lugar. 20 años atrás en el tiempo, era un día apacible, totalmente despejado, calmo, pasada las 4 de la tarde, con una vista totalmente despejada del sector en donde ocurrieron todos estos hechos. O sea, lo que ahí se vivió fue algo impactante, una localidad tranquila, una localidad rural, una localidad apacible, con una plena panorámica en donde un objeto fusiforme se precipita y personal de carabineros del sector concurre inmediatamente a visualizar qué es lo que estaba pasando. Y después, con la llegada del personal del ejército y también lo que quedamos de estos halcones negros que se hacen presentes sobrevolando el lugar. Exactamente, y lo que conllevó también que a los días después las personas pudieron ir al sector. Según algunos testimonios de muchos testigos y toda la información que se pudo recabar, las personas que quisieron llegar al sector, estamos hablando de arrieros, pudieron ir al sector y se demoraron cerca de 6 horas en llegar. Imagínate lo empinado del lugar, la dificultad para llegar ahí. Y lo único que encontraron fue una hendidura de casi 5 metros y de unos 40 centímetros de profundidad, que va en contra a lo que nosotros hablábamos al comienzo de un impacto de un aerolito. No daba las condiciones. ¿Te parece o no? Exactamente, la caída de este tipo de objetos, los objetos astronómicos, ya podríamos decir, son lo que queda es un cráter. Exactamente. Y no corresponde. Según lo que tú me dices, esto sería como el arrastrar, por así decirlo, de algún objeto, no la caída, no un cráter propiamente tal, por el impacto de un tipo de objeto. Mira, y buscando en varios portales y por aquí y por allá, hay un hecho, una aseveración de testigos que se asemeja mucho al testimonio que yo pude recabar, que observaron un objeto discoideal de manera de disco que reflejaba la luz del día, era metálico, y que en este caso no era lo que pudieron ver los testigos después, y que el objeto venía humeando y que era cilíndrico. Ahí va el punto de vista de cada uno. Y que era, en este caso, de unos 3 a 4 metros de diámetro y de color rojo. O sea, tenemos muchos testimonios distintos de este objeto. Pero lo que pasó después, que vendría a aseverar la opinión oficial, era que ya a partir del día lunes 12 de octubre, estamos hablando
que ya habían pasado 3 a 4 días y muchos más, las pocas personas que pudieron subir al cerro Las Muyacas, pudieron encontrar en la cumbre piedras pintadas de color aluminio, que parecían claramente una acción predeterminada para poder desinformar a la gente. E incluso se barajaron muchas hipótesis tan sorprendentes que el brillo observado por los lugareños era producto de envases de bebidas abandonadas en la cima del cerro y que por efecto óptico la gente los confundió por un objeto gigante. Qué raro. Bastante extraño. Eso es culpa de la primavera. No, es producto de la primavera, así que queridos audioescuchas, no se preocupen. Acá en Chile, de verdad, los patronos orientales nos tienen las vías respiratorias muy mal. ¿O no, Pablo? Ya, estoy de vuelta. Si nos dimos cuenta, no te preocupes. Pero dentro de la hipótesis que se manejan, efectivamente se intentó desacreditar el testimonio de las personas. A mí eso me parece algo bien lamentable por dos razones. Primero que todo, estas personas son la mayoría, si es que no la totalidad, oriundos del sector. Son personas que nacieron ahí, llevan una vida en ese enclave y tienen siempre la misma panorámica. Es como que a mí me digan que el árbol que yo he visto toda la vida afuera de la casa, que no era un árbol, que era un poste, por así decirte algo. Me parece una falta de respeto para las personas. Además que las latas de bebida, para independiente de que hayan sido 4 o 15 los metros de este objeto, ¿te imaginas tú la cantidad de latas derretidas que tendrían que haber para que eso sucediera? Una gran cantidad, te lo aseguro. Y estamos hablando que es un sector de difícil acceso, o sea, nadie va a aventurarse a hacer ese tremendo viaje para ir a depositar lata ahí para que se derritan. O sea, es algo totalmente absurdo y descabellado, y más que todo a mí me parece una tremenda falta de respeto para la opinión, para el testimonio de las personas, de los habitantes, porque personas que llevan una vida entera, tú no le puedes decir que lo que están ahí viendo estuvo ahí siempre y que era otra cosa, porque las personas se darían cuenta. Exactamente, es como una falta de respeto. Y como se dice vulgarmente, y yo siempre lo asocio a los que pudieron ver la película Men in Black, cuando ven la gran explosión al comienzo de la película, es la luz de Venus. O lo que explicaba con Thomas Mantell cuando fue en su avión P-21 Mustang, fue derribado, supuestamente derribado por un objeto volador no identificado al interactuar con él, dieron la explicación que había querido seguir la luz de Venus. Yo creo que es una falta de respeto, pero hasta este momento las hipótesis se están barajando a medida que la investigación se está abriendo. Pero lamentablemente este hecho tiene no un cruel final, sino que una manera bastante burda de poder cerrar este caso. ¿A qué me refiero con eso? Porque como tú bien hacías mención al comienzo del tema, para poder explicar la geografía del lugar, tenemos un observatorio cercano, que es el Observatorio El Tololo. Este observatorio está bajo la predominancia de la empresa ALMA, antiguamente por entidades científicas, y algunos han dicho, de la NASA. Para, en este caso, es una entidad civil que está a cargo de la investigación astrofísica de nuestro cielo, descubrimiento de planetas, investigaciones de galaxias, aerolitos que están rondando por aquí y por allá, etc. Pero este observatorio en aquel momento declaró que el fenómeno había sido causado por la caída de un globo meteorológico que había perdido el control y que había caído en aquel cerro Las Muyacas. ¿No te parece extraño cómo un globo meteorológico va a causar ese impacto y dónde quedó la manga gigantesca del globo? Me parece bastante
Mira, más que extraña, en realidad me parece ridículo, por varios puntos. Primero que todo, como tú decías, mención, me parece también absurdo que a los pilotos se los desacredite diciendo que se confundieron por Venus. O sea, yo claramente como persona natural puedo distinguir perfectamente lo que es el planeta Venus y lo que es tal vez el movimiento, el paso de un satélite, pero faltarle el respeto a un piloto, a una persona que tiene horas y a veces miles de horas de vuelo, decirle que está confundiendo un objeto totalmente distinto con la luz de una estrella, me parece una falta de respeto. Y eso era bastante recurrente, yo diría que en la década de los 80, que a todas las personas se trataba de desacreditar o darle información de que se trataba de Venus. Y ahora, décadas después, también estuvo bastante de moda decir que todo lo que uno veía o caía era un globo sonda. Exactamente. Pero también aquí vienen... Aquí hay entes participantes, como veíamos desde el principio. Está Carabinero, está el GOPE, está militares. Y no sé si el globo sonda, me imagino que tal vez haya proyectos militares que lo utilicen, pero esto ya correspondería a lo que es un estudio meteorológico. O sea, aquí no tendría arte ni parte por qué venir el ejército a hacer una operación rastrillo, una operación peineta, a tratar de inducir o silenciar a las personas por la caída de un globo sonda. Además que creo que el relato del testigo que vio la profundidad, que quedó el socavón que se produjo, tampoco correspondería con lo que es un globo sonda. Además que creo que hubiese sido mucho más fácil explicar si era un globo sonda, porque hubiesen dejado la parte del globo desinflada, botada ahí, y se explicaba el color aluminio. Pero en este caso estaban las piedras pintadas, como puedo decir. Y lo más impactante es que luego Gustavo Rodríguez, que pertenece a la Dirección Aeronáutica Civil, o la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, y secretario del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFAA, en aquel entonces, dejó bien en claro que no había ninguna información de un lanzamiento de un globo en la zona, ya que toda acción a este tipo de maniobras debe notificarse con 48 horas de anticipación. Estamos hablando que una entidad supervisadora en el ámbito aeronáutico civil estaba contradiciendo lo que explicaba el observatorio El Tololo, que está cerca de Paihuano, hablemos cerca de kilómetros, y que se había tomado las atribuciones de poder dar una explicación que no le habían pedido. O sea, estamos con contradicciones de dos ámbitos distintos, dos entidades las cuales quieren dar una explicación lógica de este hecho y que no lo tratan de dar claramente. Como decía anteriormente, o sea, dime. Esta información no se la habrían pedido, pero se la agradecemos bastante, porque aquí nos permite, dentro de todo lo que hemos conversado, descartar varias de las hipótesis. Primero que todo, piedras pintadas, yo me atrevo a aventurarme que no eran, por razones lógicas, no podían haber sido piedras pintadas porque se hubiesen visto desde siempre y no solamente aparecieron justo con el ruido y con la llegada del ejército. Creo que también podríamos descartar lo que son las latas derretidas, por la lógica que corresponde por lo mismo, se hubiesen visto desde siempre, y no solamente con la llegada de este ruido y del personal del ejército. El testimonio que tú comentabas recién también nos permite descartar que hubiese sido un globo sonda, un globo meteorológico, y también descartamos de plano la caída de un meteorito de 15 metros porque no hubiese existido la localidad completa. Ahora, claro, la pregunta también que se abre ante este hecho es que si estamos dentro de una operación militar secreta ante un UFO crash o una caída de un objeto volador no identificado, porque hasta el momento lo vendría siendo, no hay explicación de lo que puede hacer. Pero como yo te hablaba anteriormente, la intromisión del Tololo y también de la DGAC y la CEFAA ante este caso, que tampoco estaban desplazados en la zona de manera oficial, pero también estaban entregando la información. Pero también el psiquiatra asesor de la CEFAA, Mario Dussel, que se había trasladado a la zona con el geofísico Carlos Leiva, les había surgido un dato de bastante interés, ya que al parecer estas personas recogieron el testimonio de un arriero que habría recibido la visita de un capitán de la Fuerza Aérea de Chile, quien lo interrogó sobre la caída del objeto. Y como afirmaba recién, si el CEFAA se inhibió oficialmente de este caso, ¿por qué entonces habría desplazado miembros de su zona y su departamento a aquel lugar? ¿Qué hacían ahí? Gran pregunta.
Sí, porque mira, de la forma en que estamos llevando esta conversación, hay algo que yo desconozco. A mí no me gusta lanzar conjeturas ni aventurarme a decir cosas que yo desconozco. Y yo desconozco mucho lo que es el tema militar propiamente tal. Pero me asalta una gran duda. ¿Quién autoriza al ejército a realizar una operación fuera del recinto militar? Porque aquí ya estamos hablando, y no quiero decir, ¿sabes qué? Aquí cayó un ovni. Porque no me consta, no podría decirlo. Porque por último tú estuviste ahí y hablaste con las personas que lo vivieron. Yo no lo hice. Pero fíjate que conversando y analizando, tomando distintas aristas y puntos de vista, claro, podemos ver que acá hay muchas hipótesis, pero que no se sustentan por sí solas. O sea, vimos recién, piedras pintadas no eran, lata derretida mucho menos, ni globo, ni meteorito, y ya nos van quedando pocas alternativas. O sea, nos quedaría la alternativa, la que generalmente nos van a echar de loco por esta, que efectivamente haya caído un objeto que no pertenece a la humanidad, o lo que sería una nave extraterrestre, no sé si tripulada o no, y nos queda esa alternativa, o la que haya sido que el objeto que se estrelló haya pertenecido tal vez al ejército, no sé si chileno o estadounidense, o de alguno de los países que estaban participando en este UNITAS, porque no sé si habría otra hipótesis que calzara dentro de lo que pasó. Claro, porque lo que nosotros estamos hablando hasta este momento, y lo que siempre he aseverado en todos nuestros capítulos, es que nosotros no somos dueños de la verdad. Solamente recopilamos datos ante un hecho para dar información y conocimiento a nuestros audioescuchas. Para que en este caso quienes nos están escuchando, como tú bien dices, no nos tachen de locos, porque solamente es información de acceso público, de acceso libre para todo el mundo. Quien lo quiera saber, que lo busque en Google. Se lo aseguro que lo que yo estoy haciendo mención junto a Paolo es del conocimiento público. Ahora, la explicación que yo voy a dar ahora, después de que afirmemos algunos casos de lo que yo investigué, es otra cosa, porque lo que uno concierne y lo que uno conlleva a una explicación y la verdad para uno es lo que uno quiere creer y lo que uno consigue. Para dejar más o menos claro, porque más de alguno de nuestros seguidores, que lo cual me ha pasado, quieren contradecir lo que nosotros decimos. Diciendo, no, es que científicamente está comprobado. No, es que esto yo digo la verdad porque está planificado acá en este programa. Ahora, abiertamente, yo les digo, somos un programa que entrega información, que quiere dar a conocer algún tema para que ustedes tomen sus herramientas, su metodología e investiguen y saquen sus propias conclusiones. Más o menos para aclarar ese punto de vista y también generar un debate para todos nuestros integrantes de ya sea las plataformas en las cuales nos encuentren, para que saquen sus propias conclusiones. ¿Y por qué hago mención sobre eso? Porque la información que podemos recabar ante este hecho son variadas. Como por ejemplo, y ahí va la respuesta que tú me dices, o sea, que tú me estabas haciendo, Paolo, en base a quién autoriza este movimiento de entidades militares a este sector. Así claramente los testigos dicen que se acercaron y llegaron a la municipalidad de Paihuano con cartas y credenciales solicitando tomar el control de la zona, los cuales no dieron ninguna explicación de esto, ni siquiera a su edil, el alcalde, y quedaron totalmente sobrepasados por la presencia militar en la zona, que comentan muchos de los testigos, y también la llegada de uniformados a la municipalidad de Paihuano. Otros testigos aseguran también y confirman la existencia de presencias de vehículos con símbolos de la NASA en sus puertas. Esto es lo que aseguran en otra investigación. Y también que los controladores de tránsito aéreo del aeropuerto de La Serena, que se llama La Florida, o sea, aeropuerto La Florida, confirman la llegada de equipo especializado en avión para realizar operaciones de rescate en Paihuano. Así también carabineros testigos de lo acontecido en el cerro, en este caso las Moyacas, entregan testimonio de lo ocurrido a equipos de una entidad investigativa, que no voy a dar el nombre para poder resguardar su identidad, y que también entregaron detalles nunca antes mostrados en reportajes de televisión. Hasta ahí nosotros vamos a llegar con la investigación escrita y también, se puede decir, audiovisual que nosotros hemos podido rescatar sobre este caso, para que nuestros audioescuchas que no conocen este suceso lo conozcan tal cual nosotros lo conocimos antes de investigar,
a fondo. Así que con eso nosotros damos el cierre de esta investigación. Pero ahora viene la investigación in situ que nosotros realizamos como Observador Estrellas Chile, que in situ podemos corroborar mediante la investigación de testigos oculares o de boca en boca qué pasó con este hecho. Ahora yo creo que viene el tema más interesante, amigo Paolo, que ya hemos sacado el tema teórico y nos vamos a la práctica. Y la práctica muchas veces te entrega muchas más respuestas de lo que uno puede leer, ¿o me equivoco? Efectivamente, son datos más concretos que nos permiten deslumbrar o tratar de atar los cabos sueltos para por lo menos tratar de sacar la hipótesis principal, lo que aparentemente sería el método científico, la teoría del descarte, ya que no pudimos ser las piedras, ni las latas, ni los globos. Creo que la verdad es la que nos va empujando hacia un camino. Claro, ahora, la investigación que yo llevé a cabo en marzo y que finalizó en el mes de julio, más o menos, cuando estuve conversando con investigadores de este fenómeno, cual yo pertenezco, muchos quisieron desacreditar este caso. Hay investigadores los cuales dicen, fue un globo meteorológico, fue la caída de un satélite, tal cual, y que era un dron. Dron es una aeronave no tripulada que pertenecía a los ejercicios UNITAS. Y te lo digo con lujo de detalle que esos informes están. Y lamentablemente los prometieron y no llegaron a mis manos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tomé cartas en el asunto y tomé la investigación por mis partes. Fui directamente a Paihuano. Y lo que me llamó mucho la atención, que la gente de Paihuano, con grabadora en mano, nadie, o sea, estamos hablando del 100% de las personas que yo quise entrevistar, hablar con ellos, personas de avanzada edad, para tener una, se puede decir, información más valedera, muchos no quisieron hablar. Del 100%, un 80% no quiso hablar directamente. Me preguntaban qué hacía ahí, les contaba que estaba investigando ese caso. No me acuerdo. No estaba en el sector. No quiero hablar del caso. Fueron las respuestas que más me llevó a dar una sorpresa ante el suceso, por si todos conocen el caso. Si acá, ejemplo, en Santiago, me preguntan sobre los paracaidistas de Maipú, yo me acuerdo el tiro, año 98. Pasó esto y esto. O el caso del Cabo Valdés. Pasó esto. El caso de Huamachuco. Me acuerdo. Juan Pastén. El caso de los abducidos en el Cajón del Maipo, que había conocido a Irenco. Entonces uno se acuerda de los temas. Pero en este caso allá fue todo lo contrario. Y las personas que pudieron hablar conmigo y fueron partes a palabras cortas y precisas, y te lo digo, fueron personas distintas, de distintos negocios, de distintas bancas, distintas calles. Lo único que me hacían mención, cuando vinieron los de la NASA, lo que más recalcaron, NASA. Lo cual me llamó la atención y va en conjunto a la información que pudimos sacar hace un momento de los vehículos que tenían el logotipo de la NASA. ¿No te parece extraño? Me parece más que extraño ahora con el rumbo que toma la conversación, me parece más bien, digamos que lógico, porque descartando todas las hipótesis, te digo, nos quedamos con dos hipótesis que serían las que tendrían más asidero en este caso, que como tú bien dices, podría ser un avión no tripulado, un dron de las Fuerzas Unidas que tú mencionas. Pero ahora permíteme, aquí viene un poco de lo que yo hago dentro del programa, y soy una persona que me gusta mucho la cultura, el conocimiento en términos generales. Así que aquí habría que hacer una pequeña observación, que los unitas son ejercicios militares, pero son ejercicios militares navales. Exacto. Eso es lo que son las unitas, y no es algo nuevo ni que se haya provocado en ese momento. Esto creo que comenzó, si no mal me recuerdo, en el año 69, estamos hablando casi de 70 años, no es algo nuevo, pero acá hay algo que no podemos dejar fuera. El movimiento UNITAS efectivamente se efectuó en Chile como sede el año 97 y creo que también en el 97 y el 98, esos dos años. Esto va rotando dentro de los países latinoamericanos, se va rotando año a año. Pero en ese año, los movimientos que se hicieron de UNITAS habían terminado en septiembre. Un par de semanas antes de esto, o sea,
tampoco correspondería a que un objeto perteneciente a esa rama, a esos ejercicios navales, estuviera ahí por dos razones. Primero, estaría fuera de fecha por lo menos un par de semanas, y segundo, los movimientos eran navales, o sea, tampoco correspondería que un artefacto no tripulado estuviera tan alejado de una zona costera. Y otra cosa más, si me permites, es que según la cronología que dijimos al empezar este programa, había algo que no correspondería, porque si un objeto, digamos un dron, tal vez de gran tamaño, no creo que un dron mida 15 metros, no, tal vez me equivoque, pero no hubiese producido este sacudón, este truendo, este pequeño movimiento sísmico telúrico que hubo, creo yo, al ser esta una zona montañosa, pero de montaña rocosa, o sea, el impacto hubiese absorbido completamente el cerro y no se hubiese sentido abajo, creo yo, desde mi opinión. Claro, porque en este caso los únicos países que tienen ese tipo de artefactos son la OTAN y Estados Unidos. Estamos hablando años 98 al 2004. Pero el día de hoy que tengan tamaños menores a 15 metros son solamente la OTAN y Estados Unidos. Pero en esa época, si llegasen a tener algún tipo de dron, lo cual yo desconozco, porque tratando de investigar, no alcancé a reconocer si alguno lo tenían, no medían más de 3 o 4 metros. Inclusive Chile, recién en el año 2000, tiene uno que lo tiene la Armada. Y es a hélice y mide 4 metros, 4 o 5 metros. Pero si hablamos que era un dron y habían pasado 11 días de ese ejercicio marítimo UNITAS, es raro. Entonces tú aseveras muy bien, Paolo, con lo que tú dices. ¿Cómo pueden identificar? Y aparte los colores, porque todos los testigos aclaran que era un objeto plateado. Y cuando hablamos también de que era la caída de un satélite, yo voy a entrar a un ámbito histórico de un testigo que lamentablemente no puedo ya hablar con él, no voy a explicar el motivo, pero él cuando era pequeño, estamos hablando 10, 12 años, él vio caer un satélite en la zona de la región metropolitana, en una cadena montañosa, y este satélite olía obviamente a quemado y tenía un paracaídas cuadriculado, rojo con blanco. Entonces, si cae un satélite en alguna zona poblada, debe tener algún sistema antichoque. Yo creo que es un sistema de seguridad, como todo artefacto que cae de manera libre, como las antiguas cápsulas espaciales. No sé, lo digo, me estoy yendo un poquito más allá. Pero para continuar este caso y esta línea de los testigos que yo pude entrevistar, que la mayoría, claro, hablaban de la NASA, lo que más me recalcaban. En ningún momento ellos me aclararon que, claro, había personal uniformado. No, ellos lo único que me decían, sí, cuando estuvo la NASA, pero no quiero hablar más del tema. De ahí, hasta ahí yo llegué con la captura de testigos. Hasta que en un momento, un gran amigo que nosotros nos sigue, nuestro grupo de... Quiero agradecer a Juan Carlos Valladares, que está en Paihuano, que lo conocí allá, y nos seguía a nosotros desde mucho antes, me dio el contacto de un dueño de un camping. Yo amablemente me dio un número de teléfono, pedí hablar con él, y me dio una cita. Y él me dio el relato más sorprendente, lo cual yo me llevé de la investigación, que hasta el día de hoy tengo la grabación. Y quiero agradecer a don Cristian, que espero nos esté escuchando, o en algún momento nos vaya a escuchar, por habernos dado ese relato y habernos dado la autorización de poder hablar de este tema. Porque él no presenció directamente el hecho, pero sí lo recuerda muy bien, porque uno de sus trabajadores, porque su camping está frente al Cerro Las Moyacas, le dio los relatos de, claro, de que era un bólido a gran velocidad, que dejó una estela al pasar, que dejó un gran estruendo, y este artefacto no se partió en dos partes, sino que al caer en el cerro, de un efecto de golpe, como quien hace un patito en el agua. Es cuando uno tira una piedra en el agua y rebota. Este objeto dio el bote y cayó al otro lado del cerro. Y él me afirma, porque después lo puedo observar, claro, vio los camiones de alto tonelaje del ejército, en la cual con prismáticos pudo ver que eran gigantes, eran camiones grandes, y que los helicópteros bajaron algo enorme. Y ahí no van los 3 metros o 4 metros de un dron. Ahí estamos con las características de un objeto gigante, de más de 15 metros o 15 metros. Y que se fueron por un camino alterno.
y yo me acuerdo muy bien de ese camino porque yo lo fui a investigar, de donde pasa un río en Paihuano que es espectacular, es bello, y es un camino alterno que va directamente por el interior del cajón hacia el camino que va a Vicuña, y que yo lo pude recorrer, y aún me recuerdo porque yo me encontré un objeto X botado en el camino, por eso me acuerdo de ese camino. Y pude corroborarlo el testimonio que me entregó don Cristian, el dueño del camping, por donde él vio los camiones que estaban sacando un gran objeto, y que sí había personal uniformado y mucho ruido. Y después de esos 2 días no pasó nada más. Y él me asegura que ese sector es normal ver objetos. Y que él, inclusive, él me presentó y me dijo, mira amigo, este asiento que tú ves que construí con un tronco, yo me siento todas las noches a observar el cerro. Porque más de una oportunidad he visto luces que se pasean por los cerros, dando vueltas por aquí y por allá. Muchas luces, una luz. Y además me dijo, toma, te regalo esto, que fue el mapa que yo te mostré, Pablo. Él me dijo, acá en Paihuano hay una zona electromagnética que te demoras mucho en llegar, pero las brújulas pierden la dirección, los elementos electrónicos no funcionan, y además también, según lo que dicen algunos geólogos, este sector contiene uranio. Fue un gran relato que él me dio. Me dio mucho más detalles, pero a grandes rasgos, para que comiencen a sacar sus conclusiones. Y yo, como investigador, saqué mi hipótesis que lo que cayó en aquel cerro fue un objeto volador no identificado, por los testimonios de quienes lo vieron, no de lo que está escrito, no de lo que pudimos constatar en internet, sino que lo que el testigo, que fue el trabajador, más su dueño, o sea, su jefe y dueño del camping, nos pudieron dar como aclaración. Como que conlleva todo lo contrario que nosotros pudimos entregar, ¿o no, Pablo? Sí, sabes que yo dentro de todo estaba sacando ahora mis conclusiones y haciendo mis conjeturas, y yo también creía, también tenía como la tendencia, dentro de todo lo que hemos hablado, y estaba a punto de inclinarme a que efectivamente podía haber sido un dron, un avión no tripulado. Estaba pensándolo seriamente, pero hay algo que me hace clic y me llama poderosamente la atención, que como tú bien dices, y yo he visto en publicaciones, tanto en programas de televisión, en diario, también lo he escuchado en algunos programas, muchas personas juran y perjuran que la NASA se presentó en el lugar, y que la NASA no solamente se había presentado en el lugar a participar de lo que sucedió, sino que también a tratar de alguna u otra manera a silenciar a los entes participantes, ya sea a la municipalidad o al encargado de dar alguna información oficial. Y aquí es donde me llama poderosamente la atención, porque la NASA, hasta donde yo tengo entendido, la NASA no es una entidad militar, y la NASA tiene que ver solamente con lo que tendría que ver con tecnología o maquinaria o temas específicos aeroespaciales. O sea, no correspondería que la NASA se hubiese hecho presente ante la caída de un dron o de un aparato, de un objeto militar. Y eso nos lleva, por lo menos a mí, a tratar de unir y atar estos cabos sueltos, y lamentablemente para mi integridad física y moral, de que me tachen de loco, pero atando los cabos sueltos, como que no nos queda otra más alternativa que de verdad haya sido un objeto de estas características, un objeto volador no identificado. Y más bien, como tú dices, siendo esta zona, que yo he escuchado mucho producto de lo a lo que me dedico dentro del programa, que es hacer las narraciones, las leyendas de los lugares, de los sectores, y efectivamente hay una leyenda, bueno, no voy a contar la leyenda ahora porque no viene al caso, no, este es un capítulo, un episodio especial, no es mi espacio de relatos, pero aquí también se narra acerca de este lugar que hay un cerro, el Cerro Reloj, en donde hay perturbaciones electromagnéticas, que corresponderían también con lo que tú me estás informando de esta localidad, y que incluso que hay personas frecuentemente desaparecen, y que generalmente aparecen a los 3 días, pero estas personas tienen lo que se llama dentro del ámbito ufológico el missing time, o no sé si se relaciona con esto, porque las personas, al aparecer después de estos 3 días, ellos informan y dan a conocer, y ellos sintieron de que estuvieron perdidos mucho tiempo. Algunas personas dicen que fue una eternidad, que ellos nos podrían llegar a decir cuántos años estuvieron en ese lugar, y solamente han pasado 3 días,
Y lo que sí se señala que en ese sector, en el cerro reloj, hay serias perturbaciones electromagnéticas, tal como tú dices que sucedió acá. Exactamente. Entonces, son muchas perturbaciones y la investigación en este caso conlleva todo eso, de que algo extraño pasó ese día 7 de octubre del año 2000, o sea, del año 1998. Que algo extraño pasó. Ahora la pregunta de todo lo que nosotros hemos hablado y hemos conversado, si tú buscas en los archivos de la CEFAA, busca y no encontrarás este caso, siendo que esta entidad, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos Aéreos, debería tenerlo dentro de sus filas, como un archivo, aunque sea sin explicación, como lo que pasó con el caso de la DGAC, pero ahí habían, los testigos fueron uniformados, pero en este caso no está investigado por ellos. Tampoco está dentro de los informes de la DGAC, tampoco en la MUFON. ¿Tú sabes lo que es MUFON? Es una entidad estadounidense a cargo de las investigaciones de fenómenos OVNI del ámbito civil. Tampoco lo puedes encontrar. Y si dime. Lo hace más extraño aún. Es como echarle más leña a esta hoguera, porque cada pequeño detalle que está quedando fuera, o los que están dentro, lo hace ser más misterioso. Y acá ya hay que hablar y a ciencia, cierto. Ya tú comentabas en el último episodio, en el último podcast, que estamos cerrando el tema de conspiraciones, pero esta es una conspiración, porque esto a todas luces es un encubrimiento, porque acá, por ejemplo, el gobierno nacional, nuestro gobierno de Chile, debió haberse enterado de esto, porque tenemos presencia de ejército extranjero operando en nuestro país. Tenemos la autorización, que te vuelvo a decir, yo no sé quién le mandó, para que el ejército de Chile saliera de sus cuarteles, saliera de los recintos militares, a hacer una operación en donde hubo un ejército extranjero operando en nuestro país. Y esto es un encubrimiento. No sé si por parte del gobierno de Chile, del gobierno de Estados Unidos, de ambos ejércitos, de ambos gobiernos, pero acá pasó algo. Y fue algo, por decirlo lo menos, algo apoteósico, algo realmente sorprendente, fue lo que tuvo que suceder ahí para que estos entes se hicieran presentes y participaran de esta forma, tratando de silenciar a la autoridad máxima de la comunidad, que sería la alcaldía en este caso. Claro, y ahora voy a tomar los casos de que hablaban algunos usuarios de blogs en referencia a este caso, porque la opinión pública también es valedera. Algunos hacían alusión de por qué estos seres se les ocurre estrellarse acá, siendo que tienen una tremenda tecnología. O también algunos decían, ¿por qué eran tres? ¿O por qué eran dos y uno cayó? Siendo que en realidad, según los testigos que yo pude recabar, fue siempre solamente uno y este objeto cayó, y dejó un sonido y una estela gigante. Pero ahora, también nos tomamos las atribuciones, como lo hicimos anteriormente, por inmiscuir a la CEFAA y a la DGAC, y también a muchos investigadores o llamados ufólogos, y me voy a tomar las palabras porque algunos solamente ven el signo peso en sus ojos, disculpe que lo diga así, soy tajante, y lo único que quieren avalar es que nunca fue un ovni, que solamente fue un globo sonda o un satélite. Y estoy hablando de investigadores nacionales reconocidos. Y hay uno que, aunque lo traten de loco, que habla puras falsedades, y su apellido ya lo conocen, pero él también tocó este tema y también lo tacharon de loco. E inclusive, lo que tú dijiste al comienzo del programa, él aseveró que uno de los uniformados, a qué me refiero, policía de carabineros, le confesó que cuando llegaron al cerro por primera vez, habían cuerpos ahí, pero obviamente no hay pruebas, nadie avala esa información. Es solamente lo que él abiertamente dijo en televisión, y lo vamos a adjuntar el link y todos los links para que puedan ver quienes entregan las respuestas equívocas, no equívocas, sino que contradictorias a lo que nosotros estamos hablando sobre este caso. Inclusive nace una gran teoría de las bases subterráneas. Es otra cosa, yo creo que es otro ámbito conspiranoico. Allá nos fuimos un poco más del tema, pero que también se ha tocado mucho en internet.
porque todos se preguntan y nosotros los hablábamos, me voy a dar el lujo, en el briefing, cuando planificábamos este capítulo especial. ¿A dónde lo llevaron? ¿Por qué lugar lo llevaron? Siendo que todo el público presente que transita por las rutas que van desde Vicuña a La Serena y por la Ruta 5 lo hubieran visto. ¿Extraño? ¿O no? Bienvenida a primavera. Yo creo que extraño se queda corto. Acá, como te decía, sucedió algo impactante, algo increíble. Y acá tenemos algo que no ocurre siempre. Tenemos el testimonio de una comunidad completa. Exacto. No es que una o dos personas vieron, o que tal vez tres o cuatro se confundieron acá. Los testigos, es una comunidad completa. En donde los entes participantes fueron organismos de orden de las Fuerzas Armadas de Chile. O sea, no estamos hablando de tres o cuatro personas. Estamos hablando acá de los entes participantes. Hubieron carabineros, una rama de carabineros especializada, que es el GOPE, que me imagino que ellos deben haber sido los que sufrieron la pérdida de su caballo. No, en este caso fue carabineros, pero no directamente el GOPE, sino que fue carabineros que utilizó caballos. Claro, tenemos carabineros, tenemos militares, tenemos a la NASA, tenemos la municipalidad también dentro de los entes participantes, porque si bien es cierto, se nombra bastante poco, intentaron dar una especie de explicación y fueron silenciados. Y no fueron silenciados por órdenes nacionales. O sea, acá, dentro de la hipótesis, como veíamos, y la que tienden a poner como explicación, no fue un globo meteorológico, porque las personas encargadas de dicho menesteres se encargaron de decir de que no había sobrevolando la zona ni próximamente ni en días anteriores un globo. Exactamente. Entonces, además que, dime, para retirar un globo meteorológico no necesita venir un ejército extranjero y no necesita venir la NASA y tampoco necesitan venir los helicópteros, los Black Hawk, y montar todo lo que se montó de esa operación rastrillo para retirar un globo. Porque un globo indeterminadamente que sea un globo meteorológico no deja de ser un globo. Tú vas, lo doblas y lo echas a la parte de atrás de tu camioneta y te vas tan campante como llegaste. O sea, no corresponde al movimiento táctico que hubo acá. Ahí está la palabra, movimiento táctico. Esa vendría siendo como la respuesta correcta ante todo este caso. ¿Por qué hubo ese movimiento táctico para un evento que supuestamente era tan simple? Entonces, si ellos nos quieren dar la explicación, muéstrenla. ¿Por qué está tan hermético y solamente tenemos información extraoficial? Y no información oficial la cual digan, esto pasó aquí, aquí, allá, firmado por timbre y firma. Sino que solamente esta información es un supuesto, se puede decir, una hipótesis o una teoría de lo que pasó. Que si yo no hubiese ido a terreno a investigar, todavía estaría dudando, como tú dices, si hubiera sido un dron. Pero yo no puedo, aunque pasaron muchos años, pero yo no puedo desconfiar de los testigos, de los que vieron las personas ahí, de los que vieron el objeto caer, de los que sintieron el temblor y los que sintieron el corte de corriente. Esa es otra cosa. Efectivamente, aquí todas estas características que desembocan en lo que fue todo esto que se vivió, no da para decir de que no fue nada, que fueron latas pintadas, que fueran latas ardidas, piedras pintadas. O sea, aquí efectivamente pasó algo, y pasó algo que fue tan importante que se presentó un ejército extranjero y la NASA acá. Acá, como tú bien decías, y muchas personas que he escuchado opinando de este tema, y algunos que lo encuentro bastante tonto, pero voy a decir, yo me hago cargo de mis palabras, tratando de adueñarse también de los temas, hay muchos ufólogos y personas que yo no sé por qué razón lo harán, no sé si recibirán un sueldo o lo harán por un ego o vanidad propia, pero son ególatras, son personas vanidosas que sin estudiar y faltándole también el respeto a las personas que vivieron esto, lanzan teorías sin ni siquiera haber hecho algún estudio diciendo que fue un globo sonda. Yo creo que eso es faltar el respeto a las personas, y encuentro a estos ufólogos, a estos señores reconocidos por su nombre y por su participación en programas de televisión, lo encuentro que son unas personas muy falta de respeto, porque siempre hacen conjeturas. Podría ser, no sé, en esta foto no, se ve claramente que es un insecto, y probablemente lo sea.
Muy probablemente lo sea, pero eso no le da la facultad de decirlo que el objeto sea lo que se ve en una foto, sea un insecto, sea lo que sea, para desacreditar a las personas porque ellos lo vivieron tal vez de una forma, y aunque así sea, estas personas tienden a hacer estas conjeturas sin ningún estudio, sin ni siquiera presentarse en un lugar para desacreditar a las personas. Y muchas veces lo hacen por vanidad o por ego, creo yo. No encuentro otra razón por la que lo hagan. Competición, ego. Tú tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Y yo creo que eso es lo que estamos peleando muchos investigadores de ahora. De que lo único que hacen es desacreditar, buscar su fama. Salen en la televisión. ¿Qué más? Lo entrevista al History Channel, salen en revistas ultra reconocidos. Y se supone que van a tener y se creen y tienen la disponibilidad de acreditar la verdad absoluta. Siendo que lamentablemente somos solamente investigadores y lo único que nosotros hacemos es entregar la información de lo que nosotros recabamos. Y como dije al comienzo, no somos dueños de la verdad, en absoluto. Solamente queremos informar. Y obviamente, cada uno saca su conclusión y su conclusión es su verdad. Que nadie diga, no, este joven, este muchacho, este señor me obligó a creer esto. Amigo, solamente estoy entregando la información. Aquí lo digo de carácter público. Porque te lo aseguro que en nuestra página me van a volver a bombardear diciendo es que eso es imposible que haya pasado como tú lo dices. Es así. Se los digo francamente. Ustedes crean y saquen sus conclusiones. Ustedes busquen su verdad. Mi misión no es buscar fama. Ni tampoco ser el mejor. Porque para mí, yo solamente quiero entregar información. Y como tú bien dices, un humilde servidor a vuestra disposición. Eso es lo único que quisimos entregar en esta oportunidad. Cada uno saque sus propias conclusiones y, se los digo, de manera particular, de manera personal, eso que cayó o eso que suscitó el 7 de octubre del año 98, en ninguna forma fue lo que la opinión pública pudo entregar. Sino que fue algo mucho más allá. Fue algo táctico, como dice Paolo. Fue algo premeditado y algo para silenciar. Y que te lo aseguro, en ninguna oportunidad una entidad gubernamental o oficial va a entregar el verdadero veredicto sobre este caso. ¿O no? Efectivamente. Y eso se llama encubrimiento. Y también conspiración, que es lo que nosotros hemos estado hablando toda esta semana. Así que, amigo Paolo, de antemano te quiero agradecer la participación en este programa especial del 20º aniversario. Ah, ¿y por qué se llama Roswell chileno? Porque cayó un ovni y fue recuperado, por eso es nombrado. Y algunos dicen como el, no voy a decir el apellido, sino después me va a bombardear por Twitter y no quiero. Especuló que había sido recuperado cuerpos, pero uno nunca sabe. Lo mismo decían sobre que la Tierra era redonda y los que lo afirmaban fueron muertos. Los que practicaban la alquimia, que era el trabajo de elementos químicos que al día de hoy sana a millones, fueron quemados y tratados de brujos. Así que imagínate cómo nos van a tratar a nosotros. Efectivamente. Pero es un placer, de verdad es un placer para nosotros entregar este tipo de información para todos ustedes, porque ya la barcaza de lo desconocido comienza a tomar un rumbo distinto. Ya comienza, más que informar, comienza ya a entregar las posibilidades para que la gente saque sus propias conclusiones, para que ya se comience a sacar esa cinta que tiene en los ojos y solamente se queden con lo que escuchan, con lo que dicen los doctores, con lo que dicen los alfa, lo que etcétera. No quiero decir más nombres. Es lo mismo que estaba pensando yo. Ya como que basta un poco de, porque muchas personas, y fíjate, yo me doy cuenta, producto de lo que es ahora la tecnología y la inmediatez, que las personas creen lo que les dicen. Te llega un mensaje al celular diciendo que hay un tsunami, que viene un terremoto y toda la gente se asusta y cree inmediatamente todo lo que la gente les dice. Y así mismo pasa con estos ufólogos que aparecen. Y yo lo respeto, si hay un estudio concienzudo y analiza las profundidades, las capas, los filtros, y te dicen aquí está el estudio tácito, ya creámosle.
primeras personas que aparecen y dan su opinión diciendo, afirmando y aseverando que las cosas son tal cual ellos la dicen sin ningún estudio de por medio, yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que basta de eso. Yo creo que hay, el tema, primero que todo, no es un tema propio de nadie, porque aquí hay muchas personas que yo he escuchado adueñándose del tema. No, que este tema yo lo hablé primero, así que es mío. No, que este tema yo hice una producción que la pienso vender y que cuando me la paguen la voy a entregar. No. El tema está ahí y está a la disposición de todos. Y lo más bonito de esto es que las personas están con su relato y con su testimonio vívido. Cosa que no podemos decir de incidentes similares que sucedieron décadas y décadas atrás. Ya no contamos con el testimonio y el relato de esas personas. Estas personas están aquí, están ahora, están en nuestro país y en sus mentes, en sus memorias, en sus recuerdos, aún está este acontecimiento. Así que a esas personas que se están adueñando de este y de otros temas, les digo que los temas están a libre disposición de todas las personas. Y también los invito a ellos, si escuchan este programa, que liberen un poco sus mentes, que no sean tan cerrados, que escuchen a las personas y que sobre todo las respeten. Porque estas personas no pueden venir a decirle que ahí habían unas par de latas botadas que se derritieron, ni que habían unas piedras pintadas. Porque es una falta de respeto para las personas. Y primero que todo, deberían respetarse ellos mismos antes de lanzar estas conjeturas tan a la rápida. Exactamente. Tú lo has dicho. Nada más que decir, amigo mío. Usted le dio el toque final a lo que estábamos aseverando. Y has dicho lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos en la investigación moderna. No ser dueños de la verdad, no ser dueños del tema y no ser dueños de una producción hecha por ellos mismos. Abramos el abanico, abramos la puerta, la ventana, para que todos tengamos la posibilidad de creer lo que nosotros queremos creer y que según nuestras propias conclusiones, nuestras propias investigaciones, digamos, ¿sabes qué? Yo opino esto. Y tengamos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. No digas eso. Sino que, mira, yo opino esto. Respeto tu opinión y yo opino sobre esto. Yo no tengo la verdad, solamente es mi relato, es mi opinión. Algún día vamos a llegar a eso. Y espero que sea pronto. Y ese día vamos a ser felices. Así es. Yo creo eso. Oye, amigo Mario. Paolo. Mira, te quiero agradecer por habernos acompañado, somos todos un grupo, habernos acompañado en este gran programa especial. De verdad, fue interesante. Me pude explayar de manera natural, sin tapujos, sobre un tema bastante interesante. Y te lo aseguro que vamos a causar polémica, te lo aseguro. Y vamos a estar atentos a nuestro fanpage. Y para que sepan cuál es, ODE Chile, en Facebook. En Twitter, La Barcaza de lo Desconocido. Y en iVoox, para que escuchen este podcast, Observador de Estrellas Chile, UODE Chile. Búsquenos, dejen sus opiniones y se los aseguro que nosotros con respeto vamos a tomar todas sus respuestas, sus opiniones, sus relatos, sus afirmaciones y los vamos a divulgar en nuestras páginas para que todos tengamos derecho a opinión. He dicho. Así que, amigo Paolo, te doy las gracias. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien en especial? Más que en especial, yo quiero despedirme con saludos cordiales y afectuosos a la humanidad completa. Y si hay alguna entidad no humana escuchándonos, también muy afectuoso saludo para ellos. Y también a las entidades humanas y no humanas, recordarles que nosotros tenemos 59 capítulos disponibles de ODE Chile, Observador de Estrellas Chile, con un episodio especial que tuvo muy buena acogida, donde yo pensé que verdaderamente me iba a lapidar el público hablando del golpe militar en Chile, y sumando este nuevo episodio especial. O sea, tenemos 59 capítulos más dos episodios especiales contando con este, que los pueden encontrar en la parte superior de nuestro fanpage de Observador de Estrellas Chile. En la parte superior está anclado, ustedes ingresan y encuentran toda la primera temporada y esta segunda temporada con los capítulos especiales. Y os repito, saludos cordiales para la humanidad completa y las entidades no humanas también. Afectuoso saludo para todo el mundo. Muchas gracias, pues, amigo Paolo. Te quiero agradecer haber participado junto a nosotros. Bueno, tú estás siempre junto con nosotros, pero no de esta manera tan interactiva, lo cual de verdad me agrada y bastante. Lo digo. Así que con esto, querido amigo Paolo, nos comenzamos a despedir de este programa especial. Y recordad que nos pueden escuchar en iVoox, así que espérenos,
porque vamos a volver con más capítulos. Tenemos un nuevo capítulo esta semana con temas muy interesantes que les va a fascinar, un nuevo navegar de la barca hacia lo desconocido. Así que con esto nos despedimos, amigos míos. Les damos las muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en el lugar que se encuentren o en el planeta que se encuentren, uno nunca sabe, dijo Ignatius Frappé. Así que muy buenas noches, mundo. Gracias por estar junto a ustedes, gracias por estar junto a nosotros, repito, y nos vamos a estar encontrando en otra oportunidad, en otro capítulo de La Barcaza de lo Desconocido. Muy buenas noches y nos estamos escuchando. My soul free, belong to me at last. Do I